Veamos, si el presidente primero presume del éxito de su política frente a la pandemia. Y luego dice que tuvo que renovar, o que entendió que había que renovar el gabinete. Claro, es que durante la pandemia fueron cuatro los ministros que formaron aquel gabinete de crisis que se creó para gestionar el estado de alarma. El estado de alarma significaba que el presidente asumía todos los poderes posibles, casi todos, y delegaba en cuatro ministros cuatro. Los cuatro con más poder durante la pandemia que también gestionó el gobierno, como dice Sánchez. Cuatro eran Ábalos, Salvador Illa, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. De los cuatro, solo fue relevado uno, el señor Ábalos. Y era el único de los caídos que a la vez tenía el más alto cargo dentro del Partido Socialista por debajo del secretario general. Porque lo de la vicesecretaria general, pues es una cosa. Que era Ábalos. Es que por eso Ábalos no era un ministro como los demás, porque a la vez era el secretario de organización del Partido Socialista. O sea, en Ferraz era como el vicepresidente de Ferraz. Y de ese cargo también fue descabalgado a la vez. Pasó de ser primer caballero de Sánchez a no ser nada. Claro, ese cambio en la secretaría de organización del PSOE no forma parte de la crisis de gobierno, porque es una cosa distinta. Y tampoco se ha explicado cuál fue el motivo. Bueno, Ábalos en su momento confirmó que le pilló por sorpresa todo esto, la defenestración, que él se veía ya de ministro de Defensa. Fue el diario El País quien informó de que Pedro Sánchez no había querido responderle cuando Ábalos le preguntó por qué me echas del gobierno, por qué me destituyes. Y le dijo Sánchez, según El País, le dijo Sánchez, no te lo puedo decir. Y si la razón era que había que renovar el gobierno y darle nuevo impulso, ¿por qué no se lo iba a poder decir? El presidente está hartito de que se le mencione este asunto. Eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión. Por enésima vez, dijo ayer. Otra vez con la pregunta, dijo. Podría haber dicho otra vez con la preguntita esta de... Eso es lo que le podría decir. No, hombre, podría decir más cosas. Lo que pasa es que no quiere. Él sabrá por qué, o él sabe por qué. Los demás no, pero él sí. El crédito del presidente hace tiempo que se evaporó. Fruto de tanto cambio de opinión y de tanto retorcer en beneficio propio los hechos. Es que he estado cuatro años diciendo por enésimas veces que Delsi voló a España sin que el gobierno lo supiera. Y solo ahora que la UCO ha encontrado WhatsApps, ha admitido que él, desde luego, sí sabía que Delsi volaba a España. ¿Quién sabe lo que estará reconociendo Pedro Sánchez, aunque ahora lo niegue, dentro de unos años? Desde aquel día, el gobierno ha dado un amplio surtido de versiones incompatibles entre sí y, por tanto, incompatibles con la verdad, porque si alguna de ellas fuera cierta, las demás serían falsas. Pues bien, hoy el ministro Félix Bolaños ha dicho que se trataba de una visita oficial. Yo, claro, entiendo que la fantasía, la ficción, siempre es más interesante que la realidad. Pero fíjese, esto es bien sencillo. Tan pronto como tuvimos noticia de que existían sanciones de la Unión Europea individuales a esta señora, se canceló toda visita oficial. Lo ha dicho en sede parlamentaria. El ministro Bolaños habla de visita oficial de la vicepresidenta de Venezuela. Lo que ocurre es que cuatro días antes de que se produjera esa visita supuestamente oficial, el entonces ministro Ábalos envió un mensaje al presidente del gobierno en el que le anunciaba una visita privada de Delcy Rodríguez, no una visita oficial. El presidente respondió que le parecía bien. Y hace unos días el propio presidente insistía en que se trataba de una visita privada, no una visita oficial. Y efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. O está equivocado el ministro Bolaños, que dice que la visita fue oficial, o está equivocado el presidente Sánchez, que dice que fue una visita privada. Por tanto, hoy se añade una versión más a la larga lista de versiones que el gobierno ha dado sobre esta visita de Delcy Rodríguez. ¿Ha quedado claro, no? No, ¿verdad? Bueno, pero no te preocupes, porque además de esas versiones y la versión que tenían que hacer una parada técnica, que creo que la dijo Pilar Alegría... Pues hoy Fernando Grande Marlaska comparecía, sí, Fernando Grande Marlaska comparecía en la comisión de investigación en el Senado y así, para aclarar un poquito más la cosa, dio una versión más. Delcy Rodríguez llegó, pero no entró en espacio Schengen y maletas no bajaron. Pero resulta que se retractó a lo largo de la comparecencia, no se sabe si por incoherencia, por confusión, por mentir. Y sí, al principio dijo que excluía categóricamente la posibilidad de que hubiesen bajado maletas del avión. Finalmente dijo que de haber bajado maletas, pudieron haber bajado con el resto de las personas que viajaban en ese avión y que decidieron quedarse. Mira, te lo vamos a poner y después vamos con la intro. Señoría, a mí lo que me hubiera preocupado y si tuviera abierto una investigación es si la señora vicepresidenta en ese momento pisa suelo español. Entonces sí que hubiera abierto una investigación y hubiera depurado responsabilidades. Porque o sea, hay un señor... dice que no pisó suelo español. No, no pisó suelo español en parámetros de suelo Schengen. Le vuelvo... Bueno... Por favor, ¿sí puedo? Por favor, señorías, vuelvo a insistir en que... Por favor.
Conteste, señor ministro. Gracias. Es para explicárselo desde un punto de vista jurídico que quizá haga falta hacerlo visto algún comentario. Le he dicho que es igual que viajen en un vuelo privado, como era el caso, que en un vuelo comercial. En un vuelo comercial todos los días tenemos supuestos de personas que luego cuando van a pasar el control, es decir, todavía no entran en espacio Schengen, y lo sabe usted perfectamente, pueden ser rechazadas por el mismo motivo, porque haya un señalamiento que diga que tiene restringido el acceso al espacio Schengen. Y en ese momento no es una detención, tampoco se practica una detención porque no hay una detención, no hay una orden de detención, sino simplemente de que no puede pisar. Y entonces esa persona es trasladada para que coja un vuelo de regreso al lugar de origen o a otro sitio que no sea espacio Schengen. ¿Y el equipaje puede pasar? ¿Usted cree que pasaron unas maletas o no? Estoy convencido de que no pasaron las maletas, porque lo que estoy convencido es de la actuación adecuada y correcta de los funcionarios policiales que intervinieron en ese momento. Bueno, pues esto lo veremos cuando se dilucide y se abra todo el caso, porque hasta la fecha parece ser que sí pasaron las maletas. Así es, la verdad que mira la cara de Fernando Grande Marlaska cuando la persona que le pregunta, además con mucho tacto, con mucha educación, le dice, bueno, esto habrá que dilucidarlo, fíjate. Y lo curioso que Marlaska dice que está convencido de la actuación de las personas que estuvieron ahí en el dispositivo. Lo que pasa es que cuando se le pregunta sobre el dispositivo, parece que no estar tan al corriente de en qué, simple y llanamente, en qué consistió el dispositivo. Es raro que diga que confía tanto en los hombres, cuando sin embargo muestra estar totalmente en desconocimiento de qué es lo que sucedió aquella noche. Vamos a pasar a la pregunta que le hicieron precisamente los exponentes del exponente del Partido Popular. ¿Sabe usted si la Policía Nacional preparó algún tipo de dispositivo en relación con la visita de Sir Rodríguez? ¿También lo desconoce? Al principio estoy convencido que había un mínimo dispositivo de seguridad porque viajaba una vicepresidenta, eso se supo, y un ministro. Según un testigo que declaró que había entre 15. ¿Puedo terminar? Y un ministro. Y en ese sentido, un mínimo dispositivo seguro que había. Pero también lo que había era la indicación y la obligación, porque es la obligación de ellos y el deber, porque hubieran incumplido, de que no podían permitirse. Hagamos la respuesta si le parece más breve, señor ministro. Mire, hay un testigo que dice que había entre 16 y 20 policías nacionales y entre 6 y 9 guardias civiles. Curiosamente, el comisario de Barajas es hoy en día jefe superior de policía de Canarias. Y curiosamente, parece ser que el máximo responsable de la Guardia Civil del aeropuerto lo van a nombrar ustedes jefe de gabinete de la nueva directora general de la Guardia Civil. En cualquier caso, están ustedes en su derecho de hacerlo y de premiar a todos aquellos que les ayudan. Pero había un dispositivo, porque así lo han reconocido fuentes policiales. ¿Qué dicen? Nosotros estábamos listos y la queríamos pillar. Fueron ellos, los políticos, quienes nos retiraron y nos ordenaron que no nos moviésemos un dedo. ¿Mienten los policías? ¿Quién fue ese político que les impidió a la Policía Nacional cumplir con su función? La Policía Nacional cumplió con su función, que era impedir que la señora Delcy Rodríguez entrara en territorio. El objetivo del dispositivo era identificarla y deportarla, señor ministro. ¿Puedo terminar? Sí, sí. Y en ese sentido, espero que no dude usted, como está dudando hoy, de los responsables policiales y de la Guardia Civil en los términos que está haciendo. Y que para dudar de ellos ofrezca prueba objetiva, real y clara. Espero que si usted defiende tanto a los policías y guardias civiles, etcétera, y usted entenderá que ningún policía, ningún guardia civil... No vaya por ahí. Estamos mencionando fuentes policiales que se refieren a políticos, no a policías que les impidieron cumplir con su función. Estamos defendiendo a la policía, a la que dice, taxativamente, le he enseñado la foto, que se le humilló. La policía se queja porque los políticos, es decir, ustedes, les humillaron. Y yo le pregunto quién, y usted no se enteró o no lo quiere contar. Mire. No se humilló a ningún policía, no lo hubiera permitido yo y no conozco que haya una denuncia en ningún organismo relativo a esos hechos que usted dice. Vamos a la siguiente versión del gobierno, que es el 26, quinta versión, por cierto, cuando ustedes reconocen el encuentro con Delcy, que se alargó durante 20 o 25 minutos. Vamos a la siguiente versión del gobierno, que es el... No lo hubiera permitido yo y no conozco que haya una denuncia en ningún organismo relativo a esos hechos que usted dice. Una pena, porque fíjate, aquí se nota cómo Marlaska trata de manipular, le hace una pregunta sobre un supuesto responsable político que impidió que la policía deportara a Delcy Rodríguez, ¿bien? Y
Marlaska contesta diciendo, ¿usted está poniendo en duda las funciones de la policía? Y el otro dice, no, yo no estoy poniendo en duda la función de la policía, unas responsabilidades políticas. Es decir, Marlaska aquí tergiversa y quiere hacer creer que la pregunta que le están haciendo está orientada a pillar a la policía. Cuando el político le dice, este hombre, que no es el nombre, le pregunta, no, estamos buscando las responsabilidades políticas, ¿no? Pero qué pena que una vez más haga este tipo de preguntas sirviéndose de recortes de periódico, ¿no? Diciendo que, bueno, la policía humilló, ¿quién lo escribe? Lo escribe, pues, el periodista, lo escribe la cabecera periodística, utilizando esta palabra, ¿no? Entonces, claro, no da la posibilidad realmente a Marlaska de contestar. Es más, le abre la puerta a que Marlaska se vaya por los cerros de Úbeda y al final eluda, ¿no?, la pregunta. Vamos a seguir escuchando aquí. Vamos a la siguiente versión del gobierno, que es el 26, quinta versión, por cierto, cuando ustedes reconocen el encuentro con Dersi, que se alargó durante 20 o 25 minutos. Dice, subí al avión y me la presentaron. La sexta versión, que es del 31, dice que se reunieron con Dersi en el avión y que, sin embargo, reconocen que estuvieron en la sala VIP de la terminal ejecutiva de Barajas, esa que no es parte del territorio nacional. Continúan diciendo que se saludaron en la zona de frontera de Barajas, que según usted tampoco es territorio nacional. Y mientras usted aplaudía a Sánchez y en el Congreso y en el Senado, que decía que Ábalos había salvado una grave crisis diplomática, estábamos viendo cómo se reunía el señor Ábalos, el gobierno de España. Hemos pasado de un saludo forzado a una reunión de 20 o 25 minutos y, como verá, no me está desmintiendo ninguna de las noticias que se publicaron entonces. Pero es que además ustedes siguieron mintiendo. Dijeron, se accedió al avión para evitar que Dersi pisara suelo español. La siguiente. Los pilotos tenían que descansar. Hizo una escala para coger otro avión. Cambió de avión, pero no pisó suelo español. Y la séptima versión, dijo usted, que Dersi no pisó territorio Schengen. Esto no es territorio Schengen. Usted ha apelado al criterio jurídico. Le recuerdo lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2020 en relación con este caso. Se lo voy a leer literalmente para que vea que no le miento. Mire, le leo literalmente lo que dice. Vamos a ver. Perdone. Destaca que el acceso al territorio español se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español y que cuando Falcon aterrizó en el aeropuerto Barajas con absoluta independencia de la terminal en la que se dirigiera y de la zona del aeropuerto por la que transitara, la vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado. Pero una vez descartada cualquier duda acerca del hecho de que Dersi Rodríguez accedió al territorio español y vulneró la decisión europea aprobada por el Consejo de la Unión Europea. Descartada cualquier duda. Ese es un argumento jurídico del Tribunal Supremo, que conozco, que usted es magistrado, algo le sonará lo que es el órgano jurídico. Cuando Marlaska se pone la mano así, es que se siente acorralado. Siente que le han dado, siente que está al descubierto. Y cuando tiene esta mirada, y en parte o saca la barbilla y mira como así, de arriba hacia abajo, o achina los ojos, es soberbia. Y esa soberbia le suele salir cuando se siente pillado. Y entonces contesta a su frustración, la paga con soberbia, ¿no? Tratando internamente posiblemente de descalificar, como decir, mira, este hijo de la gran, ¿no? Decir, tratando de insultar a aquel que le está poniendo en evidencia, ¿no? Lo cual esto a mí me hace creer que esta persona que le está interrogando ha dado en la diana. Le ha puesto al descubierto con todas esas noticias. Y Marlaska no sabe por dónde salir. Vamos a ver qué va a hacer. Algo le sonará lo que es el órgano jurisdiccional supremo de nuestro ordenamiento. Se sigue ratificando en que Dersi no pisó suelo Schengen. Porque permítame una anécdota. Me he leído el contrato entre la empresa que gestiona esa terminal. Fíjese que la curiosidad es, ¿pagan el IBI? ¿Conoce usted algún caso de territorio nacional donde no se paga el IBI? Están sujetos, si tienen que hacer una obra, a la licencia municipal. ¿Pero conoce usted algún caso de que se licite un contrato de gestión de servicios si no es territorio nacional? ¿Ha licitado usted el contrato de limpieza de la Casa Blanca alguna vez? O sea, pero ¿se dan cuenta de las tonterías que nos están diciendo, de nos hacen convular con ruedas de molino? Pisó territorio español y eso es territorio Schengen. ¿Puedo contestar? Sí, perdón. Vuelvo a ratificarme en que no pisó territorio Schengen. Vuelvo a decir que no ha habido ni siquiera... Señorías, dejen contestar al ministro, por favor. No ha habido ni siquiera una petición de información al respecto de la comisión y creo que fue un hecho bastante notorio para el caso de que la comisión hubiera entendido que podía haber habido alguna irregularidad, hubiera pedido información al respecto, pero si quiere, desde el punto de vista jurídico, según usted, ya no podemos tener los procedimientos de asilo en frontera para poder repatriar, porque entonces ya de entrada tendríamos
tenemos que aceptarles que entraran en Madrid porque ya está. Le menciono la sentencia del Constitucional que trata este tema en relación con dos nigerianos. Si jurídicamente podemos discutirlo, claro. Pero evidentemente hierra usted en bien, eso. En hierro. Este hombre tenía muy bien preparadas las preguntas, pero falló a la hora de ejecutarlas y dejar hablar al señor Marlaska, y le sobraron muchas observaciones, juicios personales, juicios de valor, etc. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión está en que del si llegó, del si salió del avión, del si se vio en un espacio de la terminal con Ábalos. Y después no se sabe qué ha pasado. Parece ser que se fue en otro avión. Pero que no pasó por el, digamos, reconocimiento, ¿no?, de fronteras habitual del aeropuerto. Y no pasó porque, bueno, sabemos, porque Delcy Rodríguez. Porque si fuera un vuelo, digamos, comercial, de pasajeros, todo hubiesen pasado por ahí, ¿no? Entonces, Marlaska se ampara en esto para decir que no pasó Schengen porque no pasó por el control fronterizo, porque solo en el momento en el que pasa una persona por el control fronterizo, entonces se le bloquea, ¿no? Para el Partido Popular dice, no, es que no solo no podía pisar el espacio Schengen, sino que no podía ni siquiera sobrevolarlo. Y Marlaska dice, ya, pero nos dimos cuenta que ya estaba en vuelo y ya estaba dentro del territorio. Entonces tuvimos que poner en marcha el protocolo de repatriación. Tenía que, pues, aterrizar, sí, no pisar el aeropuerto, ¿vale? Salvo en la parte de, ¿cómo se dice?, de control de pasaporte. Es decir, está jugando un poquito Marlaska con las costuras para generar una duda. Pero, por el otro lado, la policía, la Guardia Civil, que dice, ¿no?, que creo que la Guardia Civil dice que tenía que aplicar el protocolo de deportación. Es decir, directamente que ni siquiera se bajara del avión. Y aplicar el protocolo de deportación significa reconocerla en el pasaporte y directamente reubicarla en otro vuelo. Sin más. ¿Qué habrá pasado? Como para que todo se enturbie tanto y Marlaska tenga que jugar en las costuras y decir, sí, ha llegado, pisó, pero no pisó territorio Schengen, llegó a España, pero no, eso no era territorio Schengen porque eso era antes de el reconocimiento de pasaportes. Y el territorio Schengen solo es después del reconocimiento de pasaporte. Entonces, ¿por qué no se aplicó el procedimiento de deportación? ¿Por qué la policía, la fuerza del orden, dicen que se les paró? ¿Habló usted esta noche con el señor Ábalos o con el presidente del gobierno? Con el presidente del gobierno no. Con el señor Ábalos hablé unas horas antes para decirle exclusivamente lo que le he trasladado previamente, que la vicepresidenta no podía pisar territorio Schengen. Y luego le permitieron acompañar a Koldo hasta las 7:40 horas de la mañana siguiente a la señora Delcy en el aeropuerto para que estuviera bien atendida. No sé si sería también una gestión de su número 2 pactada también con el señor Koldo. Mire, hay otra noticia que nos preocupa especialmente. Esas gestiones, perdonen, seguro que no las realizó el número 2 del Ministerio, sino que el secretario de Estado se limitó exclusivamente también a estar seguro de que la orden vigente... ¿Alguien autorizaría a Koldo a estar en el aeropuerto hasta las 7:40? ¿No? En cualquier caso... Han salido también quejas de la policía diciendo que se presionó a la Policía Nacional para borrar las imágenes de la reunión Delcy Ábalos. Incluso se cesó a un coronel que pidió esas cintas. ¿Tiene usted algo que decir al respecto? Falso. Falso. De acuerdo. Y también que Ábalos presionó al presidente de AENA para que borrara esas imágenes. Lo desconozco. ¿Quiénes acompañaron a Ábalos aquella madrugada en Barajas? No lo sé. No lo sabe. O sea, aparece por ahí el asesor de un ministro y a usted, la Policía Nacional, que se junta con Koldo y con Aldama, no le cuenta nada. El comisario de Barajas, ese al que premia, dándole la Jefatura Superior de Policía de Canarias, no le dice nada. Yo no pregunto a ese respecto. Yo simplemente, si puedo terminar de contestar, presidencia, es que es... Ha salido en el BOE, jueves 24 de octubre, esta noticia. Interior asciende al teniente coronel que recibió a Delcy Rodríguez en el aeropuerto el mismo día que Marlaska comparece en la comisión de investigación del caso Koldo. Coincidencias. Pues curioso, ¿no? Curioso. Así confía ciegamente en sus dispositivos, ¿no?, en su gente. Pero vamos a escuchar más preguntas que le han hecho, que es demostración de que la confianza de Marlaska es más que una confianza ciega, es la confianza del perfecto incompetente, del que lo delega todo y ni siquiera se esmera en supervisar, ni siquiera se esmera en prepararse la documentación para después acudir a una comisión de investigación. Porque a toda la respuesta dice prácticamente que no lo sabe. Entonces, ¿qué ha estado haciendo? ¿Por qué no se ha preparado la comparecencia? Si sabía que le íbamos a preguntar todo esto, ¿verdad? Venga. ¿Conoce usted a Aldama? Ha contestado que no. No, no lo conozco. Sin embargo, estuvo aquella noche en el aeropuerto.
Y luego, yo no estuve en el aeropuerto. Usted no estuvo en el aeropuerto y, según ha dicho, usted no tuvo nunca conocimiento ni se le informó en ninguna nota informativa de que Aldama estuvo en el aeropuerto. Eso es lo que usted ha dicho. Y luego, también ha contestado a un compañero que tampoco sabía que estaba dado de alta en las bases de datos de su ministerio. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza la Guardia Civil para ceder teléfonos móviles? Lo desconozco. Lo desconoce también. Lo desconozco y desconozco si realmente existe y dan esos teléfonos móviles. En base a que, claro, no podrá contestarme, se acordó facilitar a Víctor Aldama teléfonos móviles. ¡Ojo! 3 al mes. Vuelvo a repetir lo mismo. Y luego, reconoce su comandante favorito que dieron Aldama en el sistema. El sistema, hasta donde yo lo conozco, que es poco, diferencia entre informantes, colaboradores y confidentes. Y entonces se le da, porque en el caso de que salte una alarma en otra investigación, avisan al superior jerárquico del que apunta a esa persona en el sistema. ¿Usted sabe por qué es la razón que aparece Aldama en los sistemas de la Guardia Civil? Lo desconozco. ¿Desconoce quién le dio de alta en el sistema? Lo desconozco. ¿Desconocerá para protegerle de quién y de qué? Desconozco, vuelvo a decir. Marlaska no sabe nada. Marlaska dice que confía plenamente en su gente, pero no tiene datos para confiar en ello. Lo hace en buena fe. En fin, toda una serie de datos realmente confusos. Que lo que convierte en esa comparecencia de Marlaska en marear la perdiz, básicamente, y sobre todo con la complicidad de un Partido Popular que lo tenía bien atada a la sesión de preguntas, pero que la puso en manos de una persona que sobró de protagonismo a la hora de querer formularle pregunta y no le dejó contestar para que se quedara bien en evidencia, ¿no? Todo. Este es mi punto de vista, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué idea te has hecho de todo esto? Escríbeme en los comentarios, ¿eh? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo video.